Hola, ¿qué tal, primerito? ¿Cómo estás? Espero que bien, junto a tu familia, nuevamente aquí en una nueva clase de computación con el profe Sergio Brandán. Pero sabés que no estoy solo, estamos con nuestro amigo virtual. Le damos la bienvenida. Adelante, Ángelo. Ciao amico Sergio, come stai? Tutto bene, professore? Ho trovato questa bellissima settimana. Nel ricordello d'ecco, la settimana scorsa avevo studiato molta informatica per insegnare agli studenti qualche cosa di interessante. Bien, bien, perfecto, bien. Luego de esta presentación, entonces, vamos a ver qué nos trajo Ángelo para el día de hoy. Vamos a ver primerito lo que tenemos para aprender. Aquí está. Primero, computadoras personales. Qué lindo tema el día de hoy, ¿eh? Por ejemplo, vos sabés que tenés en tu casa seguramente una computadora que puede ser chica, una computadora grande, una computadora de escritorio, una computadora portátil. Básicamente son los diferentes tipos de dispositivos que nosotros podemos manejar en casa y compartir con la familia. Fíjate, aquí Ángelo te explica básicamente lo que es una computadora personal, ¿verdad? Pero aquí en el dibujito prestale mucha atención porque después vamos a tener que trabajar con él. Tenemos la PC de escritorio y después tenemos las notebooks, ¿sí? Que son portátiles o las valijitas, las que vos podés transportar a todos lados. Pero aparte de eso, nosotros podemos seguir trabajando con la tecnología con otros tipos de dispositivos llamados dispositivos móviles. Por ejemplo, dispositivos táctiles como la tablet, ¿sí? Y el celular, que también es un dispositivo tecnológico móvil. Bueno, en base a lo que yo te he explicado, y funcionan obviamente como computadoras también, ¿eh? Porque podemos usar toda la tecnología en una notebook, podemos usarla en la tablet y en el celular, como el uso, por ejemplo, de juegos o inclusive de internet. Bueno, básicamente esta pequeña explicación, nosotros ya podemos estar de acuerdo a utilizar estas actividades que vamos a desarrollar. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es dibujar y escribir en el cuaderno los tipos de computadora, ¿sí? Y los medios tecnológicos que aprendimos el día de hoy. Dibujamos todo ahí en el cuadernito, lo podemos pintar para que quede más lindo. Después de esto, bueno, tenemos que... ¿Cuál a vos te parece que es el más utilizado de todos? Nos vas a responder. Y después vas a marcar con un círculo de color rojo el que más te gusta. ¿Ok? Bueno, a ver, Ángelo, ¿vos tenés para presentar el juego? Y questo è il gioco della settimana. Il gioco che il professore Sergio mi ha chiesto. Ci divertiremo dopo un compito. È ora di giocare. Eccolo e spero che ti piaccia. Bueno, básicamente entonces, vamos a ver qué nos trajo Ángelo el día de hoy para jugar. Chachan, chachan. Uy, tenemos robot. Robot por un lado y robot por otro. Entonces, ¿qué tendremos que encontrar? Las seis diferencias. Fíjate, mira, encontrar seis diferencias. Lo vamos a achicar un poquito más para que entre todo en la pantalla y vos puedas notar cuáles son las seis diferencias que puedas encontrar en tu dibujo. Ahí está, mira. Vamos a ver. Acuérdate que puede participar toda la familia y vamos a ver en qué tiempo podés lograr encontrar las seis diferencias aquí adentro. Podés pausar el video, lo podés agrandar, podés participar y jugar y obviamente vamos a ver quién es el ganador. ¿Sí? Tenemos un tiempo límite que pueden ser 10 segundos, 20 segundos, eso lo marcan ustedes. ¿Okay? Bueno, básicamente como el tiempo es límite, nosotros también aquí ya nos tenemos que despedir. A ver, Ángelo, ¿nos despedimos de los chicos de primero? E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ragazzi, ciao ciao, me mancherà moltissimo. Fino alla prossima settimana, per un'altra lezione. Bueno, nos vemos chicos, hasta la próxima clase. Ciao ciao.